una memoria de tipo RAM, pero con la importante característica de que no es volátil. Es la que podemos encontrar desde ya hace algún tiempo en las placas MIME de los dispositivos receptores de televisión. Esta es un tipo de memoria que complementa en un solo chip las ventajas de rapidez propia de las memorias RAM dinámicas o DRAM, pero que lamentablemente pierden la información al quitar la alimentación, con la retención de la información, característica propia de las memorias flash, pero que son un poco más lentas que las RAM. Esto hace que la memoria serial W25Q64FB sea entonces la solución de almacenamiento frente a sistemas con diversas limitaciones como espacio, pines o potencia. Así que son ideales para soluciones de proceso de códigos en RAM. Es decir, que es una memoria RAM no volátil, pero que cuenta con la velocidad de las tradicionales memorias RAM y excluye la lentitud de las memorias flash. Por esta razón, puede ser utilizada para el almacenamiento de voz, texto y datos. El dispositivo funciona con una fuente de alimentación de 2.7 voltios a 3.6 voltios con consumo de corriente tan bajo como de 4 miliamperios cuando está en funcionamiento y 1 microamperio cuando está en modo de espera. La matriz de una W25Q64FB cuenta con 32.768 páginas programables de 256 bytes cada una y en donde hasta 256 bytes se pueden programar a la vez. Las páginas grabadas se pueden borrar en grupos de 16, o sea, un borrado de sectores de 4 kilobytes. También en grupos de 128 para borrarlos en bloques de 32 kilobytes o en grupos de 256, es decir, borrados de bloques de 64 kilobytes o incluso también el chip completo. La W25Q64FB tiene 2048 sectores borrables y 128 bloques borrables respectivamente. La memoria W25Q64FB admite también una interfaz de periféricos en serie SPI estándar. También en modo SPI de entrada o salida de forma doble o cuádruple y ciclos de instrucción con relojes de interfaz periférica cuádruple QPI cuando el reloj está en serie. Para la selección del chip, la entrada o la salida de datos en serie admite frecuencias de reloj SPI de hasta 104 MHz, pero también permite frecuencias de reloj equivalentes a 208 MHz, 104 MHz por 2, para entrada o salida dual y 416 MHz, 104 MHz por 4, para entrada o salida cuádruple. Cuando se usan instrucciones de lectura rápida dual o de entrada-salida cuádruple QPI, estas tasas de transferencia pueden superar las memorias flash paralelas asíncronas estándar de 8 y de 16 bits. Vemos que es un chip de 8 patillas para el caso del encapsulado SoIC, aunque también y de acuerdo a las necesidades de la placa, el encapsulado y la variante dentro de la familia se pueden encontrar hasta con 16 pines y para fijado con balones de soldadura. En este caso, la distribución del chip es como se aprecia en la figura
y donde encontramos primeramente los dos pines de alimentación, GND y BCC, en las patillas 4 y 8 respectivamente. El pin 2, D0 o de salida unidireccional de datos. El pin 5, DI o de entrada unidireccional de datos. El Chip Select, CS, que es activo en bajo en la pata número 1. El pin 3, de protección de escritura, WP, y que también es activo en bajo. El pin 6, de reloj, y el 7, de retención, que también es negado. En resumen, todo el control del chip es activo en L, o 0 voltios. El pin Chip Select, CS, habilita y deshabilita el funcionamiento del dispositivo. Cuando CS está en alto, el dispositivo se encuentra en modo deseleccionado y los pines de salida de datos en serie. D0 o IO0, IO1, IO2, IO3 presentan alta impedancia. En esta situación, el consumo de energía del dispositivo estará en nivel de espera a menos que un borrado interno, un ciclo de programa o un ciclo de registro de estado de escritura estén en curso. Cuando CS se baja a L, se seleccionará el dispositivo. En este momento, la energía de consumo aumentará a niveles activos y ahora se pueden escribir instrucciones y leer datos desde el dispositivo. Después del encendido, CS debe pasar de alto a bajo antes de que se acepte una nueva instrucción. El CS o Chip Select de la entrada debe rastrear el nivel de suministro de BCC en el encendido y apagado. Si es necesario, se puede usar una resistencia de pull-up en el punto CS para lograr esto. La entrada y salida de datos en serie usan los puertos DI, DO, IO0, IO1, IO2, IO3. Por esto, en el W25Q64FB se admite el funcionamiento estándar SPI, Dual SPI, Quad SPI y QPI. En el estándar SPI, las instrucciones utilizan el pin DI, de entrada unidireccional, para escribir en serie las instrucciones, direcciones o datos en el dispositivo. Esto en el borde o flanco ascendente del pin de entrada de la señal serial clock. El estándar SPI también utiliza el pin unidireccional DO de salida para leer datos o registro de estado del dispositivo. Esto en el borde descendente o flanco de bajada de la señal de reloj clock. Las instrucciones dual, quad SPI o QPI utilizan los pines IO bidireccionales para escribir las instrucciones, direcciones o datos al dispositivo en el borde ascendente de la señal de clock y leer datos o estado del dispositivo en el borde descendente de la señal de clock. Las instrucciones Quad SPI o QPI requieren del bit de habilitación cuádruple no volátil QE en estado de registrador 2 para ser configurado. Cuando QE es igual a 1, el pin WP se convierte en IO2 y el pin HOT se convierte en IO3. El pin de protección contra escritura WP se puede utilizar para evitar que se escriban los registros de estado
utilizándolo en conjunto con los bits de estado y los bits de protección de bloque del registro de estado CMP, SS, TB, BP2, BP1 y BP0 y junto con los bits de protección del registro SRP. Una parte tan pequeña como un sector de 4 kilobytes o la matriz de memoria completa se pueden proteger por hardware. El pin WP es activo en bajo. Sin embargo, cuando el bit QE de status registrador 2 se establece para entrada y salida cuádruple, la función del pin WP no está disponible ya que este pin se utiliza para IO2. El pin hold o de retención permite pausar el dispositivo mientras está seleccionado de forma permanente. Cuando hold se pone en L o bajo y mientras que CS es también en bajo, o sea que el chip está seleccionado, el pin DO estará en alta impedancia y las señales en los pines DI y clock serán ignoradas. Cuando el pin hold se eleva, se puede reanudar el funcionamiento del dispositivo. La función hold puede ser útil cuando varios dispositivos comparten las mismas señales SPI, así que el pin hold es activo en bajo. Cuando el bit QE de status registrador 2 está configurado para entrada o salida cuádruple Q, la función de pin hold no está disponible ya que este pin está utilizado como IO3. El pin de reloj serial clock proporciona la sincronización para las operaciones de entrada y salida en serie.